Hola, hola, hola.
Eso es muy cabrón, chingado.
El compadre está tan emocionado que va a ver si no se pasa así. Oye, no se van a ir tan emocionadas al viaje, baby, y te pases así en el ayupueto. Pinche máquina del mal, cabrón. Con una chingada. A ver este que... Ay, está cabrón en este mundo. De regas, güey, con estas pinches anexos no tiene nada que ver con lo que dicen las putas cosas que no tienen que ver. ¿Qué pedo, güey? Ya.
Hola. Hola. Solo minutos, por favor, cabrón. ¿Qué pedo? Cámara, pronto. Muchas gracias a todos. Fronterizos en uno de los mejores consejos en la temporada de la Liga de Básquetbol Estatal. Habla Israel Gutiérrez. Una primera vuelta bien, la verdad que todos los partidos estuvieron, independiente del marcador, estuvieron cerrados. Ya nos dimos cuenta que todos los juegos tenemos que ir preparados para ganar, no importa el rival. Así que más que nada aprender de lo que pasó en la primera vuelta y no cometer los mismos errores y cerrar fuerte para playoffs. El tenista español Rafael Nadal, arribó al puerto de Acapulco, donde a partir del 21 de febrero buscará coronarse por cuarta ocasión del Abierto Mexicano de Tenis. Muy feliz de volver aquí a México, quería saludar a todos mis amigos mexicanos y nos vemos por aquí durante todos estos días, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos. Estos fueron los deportes con Ramón Chávez. Los espectáculos. Esta es la información más actualizada de los espectáculos hasta el momento. Sara Maldonado habla de la posibilidad de adoptar para poder convertirse en mamá. Sara Maldonado reapareció ante los medios de comunicación para presentar la obra de teatro Prueba Perfecta, momento en que fue cuestionada por su estado de salud, luego de que hace más de un año atravesó un duro momento de depresión. Como me ven ahorita, pues así estoy, estoy contenta. Cara, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado
Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, vía el fanpage de la estación de radio, nuestra noticia radio mexicana 1300, y también el fanpage de Solo Negocios, que es Solo Negocios MX en la misma red social de Facebook. Más tarde, en las diversas redes sociales grabado este programa, con mucho gusto lo estaremos cargando. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de tendencias económicas y los radares de ANADE. Empezando con la temática de la publicación del 17 de febrero, ayer, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, cuarto trimestre 2021, el cierre del año 2021, que nos señala que las 32 entidades federativas y las 39 ciudades donde se hace este análisis, bueno, pues arroja un resultado siguiente. Tenemos al cierre de 2021 58.8 millones de personas de los 130 millones de habitantes en población económicamente activa. El diferencial sería una población no económicamente activa, de la que hablaremos en unos minutos. Pero la población económicamente activa, perdón, se tiene que medir a partir de los 15 años de edad y en adelante. Entonces, los menores de 15 años ni siquiera encuadran en ninguno de los dos tipos de población, porque se asume son gente que está estudiando, ¿no? O en el hogar. Y en el caso de la población no económicamente activa, si pudiera ser gente que en su caso tiene la edad para trabajar, pero por diversas razones no trabaja ni busca trabajo, ¿no? Esos serían los diferenciales. En esta lógica, el cierre 2021 eleva 3.1 millones de personas respecto a un año atrás, y representa el 59.7% de la población que es mayor a 15 años de edad. 56.6 millones de los 58.8 estaban ocupadas. Esto es 3.5 millones más que un año atrás, y se concentra fundamentalmente en restaurantes y servicios de alojamiento, con 758 mil más ocupados. También servicios profesionales, financieros y corporativos, con 593 mil. Y la industria manufacturera contabiliza 586 mil personas más ocupadas. Las personas ocupadas en micronegocios aumentaron 1.8 millones, en los pequeños establecimientos 611 mil y en los grandes establecimientos 436 mil trabajadores. La población subocupada, que implicaría gente que tiene tiempo para trabajar más horas, probablemente no trabaja las 48 horas de la semana laboral, se ubicó en 6 millones de personas en el cuarto trimestre de 2021, y es una tasa de 10.6% respecto a la población ocupada, que baja respecto al 15.2% que se tenía en 2020. Así que hay una tendencia de recuperación, pero no todo es miel sobre hojuelas. Vamos a ver por qué. El cuarto trimestre de 2021, la población desocupada fue de 2.2 millones de personas. Tasa de desocupación implica 3.7% de desempleo en el país, que es menor al 4.5% que un año atrás, así que también mejora el escenario de desocupación o desempleo. En materia de informalidad, la informalidad laboral por entidad federativa reporta los siguientes registros máximos en, por ejemplo, Oaxaca, con 81.8% de su fuerza laboral en informalidad, Guerrero 78.8%, Chiapas 73.3%. En su caso, los de menor registro, está Coahuila de Zaragoza con 35.4%, Nuevo León con 36.7%, Baja California Sur 36.8% y Chihuahua con 36.9%. Las ciudades con la mayor tasa de subocupación, de nuevo, gente que sí está empleada, pero tiene necesidad y tiempo de trabajar más horas o en mejores puestos: Ciudad del Carmen 29%, Coatzacoalcos 22.5%, Oaxaca 18.9%. 9%, Tlaxcala 18.7%, Morelia 18.4%, las de menor registro, Querétaro 2.4%, Durango 3%, Tijuana 3.7%. Con ajuste, la tasa de desocupación baja en el trimestre octubre-diciembre de 2021, 0.2 unidades respecto al trimestre inmediato anterior, el de julio
a septiembre. Y bueno, ¿qué nos da de pauta para discutir esta información? Para empezar, tenemos una población de 98.5 millones de personas en el país con 15 años o más. Esto es sujeta a analizar una población que está en edad de trabajar. De ese 100%, el 59.7% es población económicamente activa, está ejerciendo una actividad laboral o está buscando una actividad laboral. Esos son los dos conceptos dentro de ello. De esas, el 96.3% está ocupada y 3.7% está desocupada y buscando trabajo. Del 100% de la población de 15 años o más, o sea, los 98.5 millones, 40.3% está en lo que se encuentra como población económicamente no activa, o más bien es población no económicamente activa, 40.3% que sería gente que no está trabajando, teniendo la edad para trabajar, o queriendo trabajar, no puede salir a buscar trabajo ni a ejercer una labor remunerada. De esta población no económicamente activa, la disponible para trabajar, pero que no, la que tiene disposición para trabajar, porque yo creo que la palabra disponible no es correcta, la que tiene disposición de trabajar, pero no puede salir a trabajar, es de 18.8%, 7.5 millones de personas en ese estadio, que implica que es gente que posiblemente tenga que estar cuidando a alguien más, ya sea los menores, porque no están yendo a la escuela, o gente enferma, adultos mayores, etcétera. O la no disponible, la que de plano sí se señala no tiene la disponibilidad ni la disposición de trabajar, 81.2%, 32.3 millones, de los cuales sabemos además más o menos 30 millones son estudiantes. Pero bueno, el dato de 30 millones incluye a los menores de 15 años, entonces bueno, pues ahí hay un híbrido a contemplar para desglosar, ¿no? En tablas podemos destacar también con respecto a la posición de género. Por ejemplo, al cierre del año 2021, tenemos de la población económicamente activa 35.5 millones de hombres y 23.2 millones de mujeres. De ahí destacaríamos, por ejemplo, la desocupación de hombres está en 3.6% y de mujeres 3.8%, el desempleo. En su caso, la población, y bueno, destacaría esas dos décimas de inequidad. Quizá no es mucho, pero marca una pauta. En su caso, y bueno, al caso concreto hablamos de casi 300 mil personas, o sea, 300 mil de diferencia con respecto a hombres y mujeres desocupadas. Entonces, pues sí hay una afectación ahí. Pero en la parte más grave de la inequidad está la población económicamente activa que tiene disposición de trabajar. Hay 2.8 millones de hombres en esa situación, pero hay 4.6 millones de mujeres. O sea, casi el doble, bueno, cerca del doble, en un escenario pues todavía muy inequitativo. Eso sí, todos los rubros mejoran respecto al año anterior, pero aún así destaca un escenario pues conflictivo al respecto, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir de esta información? Hay una nota que esa no la alcancé a encontrar, pero del Economista, que hablaba de un planteamiento del Seguro Social en donde, pues básicamente, de alguna manera se reconocía que esta recuperación no se había dado de manera adecuada, sobre todo en la perspectiva de su ocupación. Y es que en el registro correspondiente del Seguro Social, pues obviamente sabemos, cuando analizas ese registro, lo cierto es que no se tiene una, ¿cómo decirlo?, una condición de, no es pública tan fácilmente, porque digo, a mí me ha tocado ver tablas del registro de Seguro Social que van subsectorizadas de manera impresionante. No las hacen públicas, esas por equivocación alguna vez me la hicieron llegar. Pero lo cierto es que el tema del Seguro Social sí se puede registrar quién trabaja, más que quién trabaja, a quién se le paga una parcialidad de jornadas hasta 19 días de los 30 días normales de un mes. Y en su caso, bueno, pues esto trae como consecuencia un contexto de, pensemos, de reconocer tiempos parciales de trabajo. Y aquí es donde podemos, equiparado con el dato de la ENOE de la que acabo de hablar, pues
destacar que no ha habido una recuperación plena en la materia de empleo. O sea, sí la hay en cuanto a el número de empleados totales, pero no en cuanto a que esos empleados lleguen a un puesto de trabajo adecuado a sus conocimientos y más con la disponibilidad de horas laborales suficientes, sino por tiempos parciales. Y eso trae como consecuencia, por supuesto, pues un tema sensible, ¿no? De evaluar de nuevo la recuperación adecuada de la economía. Estoy buscando la nota, pero quién sabe si la puedo encontrar fácil, porque luego aquí en los periódicos es complejo sus mecanismos de búsqueda para dedicarles tiempo. Pero ciertamente el asunto de la recuperación no es propiamente uno pleno en el que se pueda concebir en el escenario laboral, ¿no? Es esta nota, me parece. Dice a 3 meses, bueno, y esta está vinculada con el REPSE, pero de cualquier manera habla de recuperación, sobre todo en función de que muchos trabajadores que encontraban el escenario de outsourcing, sobre todo el ilegal o el que no era correcto, de alguna manera se presuponía que iban a ser contratados por la empresa beneficiaria, pero no todos fueron así. Entonces, como una parte de la no recuperación plena en la materia de empleo. A 3 meses de cumplirse un año de la reforma de subcontratación, en los análisis del Seguro Social refieren que la prohibición del outsourcing evitó la cancelación de 82.500 empleos en diciembre, gracias a que los trabajadores mantuvieron de manera continua sus semanas de cotización en Seguro Social en el año 2021, comparado con 2020, que tuvieron baja de 300.000 trabajadores. Recordemos que también pasaba mucho que en diciembre se cortaban los contratos laborales de manera irregular y luego se les volvía a contratar. Entonces, presumiblemente ellos dicen que hay esa recuperación. De los 2.9 millones de trabajadores que dejaron el esquema de subcontratación al cierre de noviembre de 2021, solo 2.8 cotizaron los 31 días de diciembre de 2021. Un año atrás fueron 2.7. Y entonces, esto implica que cada vez más trabajadores mantienen sus cotizaciones sin interrumpir las relaciones laborales. Por otro lado, en el diciembre de 2021 se fue a truncar la relación laboral para más trabajadores y esto implica 82.562 personas en mayor cotización respecto a un año atrás. Entonces, aquí, bueno, ellos destacan este dato, pero yo había visto otra nota entonces, en donde básicamente la condición de recuperación no era plena en función de la condición de contrataciones parciales en tiempo de laboral, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer un corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, sigan, Solo Negocios. Y bueno, aquí seguimos en Solo Negocios y aquí está la nota, ya la encontré. Dice, lo que va el año, el número de trabajadores que han pasado de un régimen de subcontratación a uno de contratación directa se detuvo en función de la comparación dinámica que se presentó cuando se aprobó la reforma de outsourcing. En diciembre se frenó y no se ha revisado la cifra de 3 millones de trabajadores solo en un esquema de contratación directa. Gabriela López Castañeda de Incorporación y Recaudación del IMSS señala que se tuvieron al cierre de 2021 los 2.9 millones de personas pues, contratadas, pero que salieron de su contratación, y la migración ha sido estable en los últimos 4 meses. Al principio de la reforma siempre se ocurrió un boom, pero después estabilizó a 200.000 trabajadores por mes hasta que llegamos a los 2.9 millones. Y entonces se refiere que en noviembre de 2020 se identificó un universo de alrededor de 5 millones de trabajadores subcontratados, 4.3 millones vigentes, de modo que ahora solo 59% está contratado por un patrón de forma directa. O sea, no lograron recuperar a irse a trabajar formalmente para el cliente que era el beneficiario de ese contexto. Hay 1.4 millones de trabajadores que se mantienen en la misma empresa de subcontratación o que pasaron a un esquema diferente como el pago de honorarios o régimen de asimilados, lo cual además se torna, si son subordinados bajo criterios de la Ley Federal del Trabajo, pues incluso ilegal, ¿no? Al respecto, Héctor Márquez Pitol, de Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, sostuvo que la reforma dejó sin una fuente de trabajo formal a unas 900.000 personas
18% de las subcontratadas a noviembre de 2020, lo que es seguro es que ya no tienen un registro en el IMSS. Quizá puedan, vigente, cabe mencionar, estar en formalidad, contratados por honorarios, pero no con seguridad social en una plena perspectiva de empleo formal. Y, bueno, pues la encuesta que ellos realizan se preveía que el 10% de los trabajadores perderían el empleo, pero el dato del IMSS es más contundente y habla de 18%. Ellos consideran que 60% de las empresas contratarían a sus trabajadores, pero la reforma sí pegó muy fuerte y solo el 52% lo hizo, según datos del Seguro Social. Aquí es donde entra el esquema, por un lado, de esos trabajadores, tampoco cita el IMSS al respecto, si están en una posición más variable o flexible en su relación laboral, y aquellos que incluso yéndose a la informalidad, pues pudieran necesitar más horas de trabajo o una posición diferente y más adecuada a su función. Y obviamente también, digo, no todos se tienen que ir a la informalidad o a un escenario de honorarios, o sí un escenario de actividad independiente. Es decir, ¿sabes qué? Mira, mejor no me contrates ya. Y yo pongo mi negocio y como individuo voy y trabajo, lo cual sí es legal. Pero obviamente eso tendrá que ver vinculado a que sea una posición laboral, una posición productiva, que sea realmente rentable formularla como agente económico independiente. Digo, también tendrá que analizarse el cruce de datos conforme a registros RIF el año pasado en materia fiscal, hoy RESICO, por aquel efecto de que el empleado transicionara de tal a un contratado de manera independiente con un esquema de honorarios para profesionistas, RIF o RESICO hoy en día. Y entonces en esa lógica podamos destacar, pues hasta cierto punto, un escenario de transiciones, ¿no? En donde puedan ser en múltiples sectores formales, pero independientes, porque convenga al individuo, o a la informalidad, que no conviene, obviamente, o a esquemas irregulares como de honorarios o asimilables a salarios que los extraen de la parte que corresponde a este, a lo que es, pues básicamente, tema de vinculación laboral propio. Ya estoy regresando al aire, me señala Arturo, y bueno, pues vamos a continuar con indicadores que les comentaré. Hoy INEGI publica el indicador oportuno de la actividad económica de enero 2022. Recordemos, el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, tiene un sesgo de 2 meses, o sea, nos vamos a estar reportando en los siguientes días el de diciembre, pero el YOAE, que es como un pronóstico del IGAE, nos lo dan de enero, que es el que voy a reportar en ese momento. ¿Y qué es el IGAE? Pues el IGAE es un indicador que no es un Producto Interno Bruto plenamente medido, pero que mensualmente aporta una idea de cómo va la economía. Sin embargo, de nuevo, va con 2 meses de atraso. Y entonces, el YOAE hace un pronóstico del IGAE y nos dice cómo vendría el mes siguiente. El YOAE de diciembre, cabe mencionar, de diciembre de 2021, resultó negativo. El PIB oportuno de 2021 resultó al último trimestre negativo. El IGAE de diciembre de 2021, que conoceremos próximamente, confirmaría si diciembre fue ese mes malo que pronosticaba el YOAE y que destaca en cifras oportunas de PIB, o si corrige el rumbo y sale positivo. Y el PIB que nos anunciará a finales de mes, pues será el que confirme cómo le fue al cuarto trimestre de 2021 y en su caso al año 2021. Ahora bien, ¿qué pasa en enero? Ya habíamos hablado de ese mal trimestre en función de, por ejemplo, indicadores del trimestre anterior, el último de 2021, con base a la tendencia, por ejemplo, del indicador IMEF, del IPM de INEGI, de datos aislados de, por ejemplo, encuesta mensual de servicios, comercio o industria, y que destacaban pues malos números, ¿no? Bueno, en su caso, el asunto es que el YOAE nos habla para enero, del que también ya habíamos hablado con el indicador IMEF y el IPM de INEGI, pues nos dice que en enero el indicador oportuno se estima anticipadamente un aumento de 0.7% con una variación anual esperada de actividades secundarias de enero de 2.1% y terciarias de 0.1. Así que se concebiría una recuperación para lo que es el escenario del IGAE hacia el mes de enero de 2022. O sea, el YOAE, que es el pronóstico, pronostica que, valga el comentario, el IGAE crecería en 0.7 en enero de 2022.
y en su caso, en actividades secundarias, que sería 2.1, y en terciarias, 0.1. Eso contradice a indicador IMEF y contradice a indicador de productos de pedidos manufactureros de INEGI, pero es más global y está fundamentado en una serie de estadísticas diversas. Entonces, veremos qué resulta. El indicador IMEF está fundamentado en la movilidad nada más de manufactura y no manufactura, y el indicador de IPM de INEGI nada más es manufactura. Sector secundario no solo incluye manufactura, incluye construcción, incluye minería, etcétera, etcétera. Y el sector terciario, pues sí, sería el no manufacturero completo, que aquí destacaría una posición errática en principio. Pero, de cualquier forma, pues son pronósticos. El indicador IMEF son tendencias y el PIB es una realidad. Así que veremos cómo cierra el año 2021. Sabremos cómo cerró diciembre de 2021 en IGAE para ver qué pasó con IOAE en su pronóstico negativo. Y hasta marzo podremos conocer si este IOAE tiene razón para el mes de enero en el IGAE. El punto en concreto es que habría un cierto alcance de potencial recuperación en enero en la visión de pronóstico global, pero habría que ver en subsectores cómo le fue a la economía. En esta lógica, lo cierto es que, y este crecimiento, cabe mencionar, es anualizado. Mensual sí se concibe un decrecimiento respecto al IGAE. O sea, porque el IGAE de diciembre de 2021 tiene una movilidad de 1% y el de enero de menos 0.1. O sea, anualizado hay recuperación, que habla del PIB, que además... Disculpe, la recuperación del IGAE, del PIB, perdón, 2021 es de 5% realizado, pero cae en el cuarto trimestre, y en particular el mes en concreto de diciembre, en mes a mes, resulta pues negativo 0.1%. En sector secundario menos 0.4 y en sector terciario sin cambio. Este sí sería más concatenado a lo que es el indicador IMEF y al IPM de INEGI, que son indicadores de tendencia, insisto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que México no alcanza los datos prepandémicos y todavía nos cuesta mucho más trabajo. Y este tema, todavía en concreto, pues va dando pauta de que enero seguiría con una perspectiva, si no negativa, al menos bajista o desacelerada en su crecimiento. Ya confirmaremos más adelante. Voy a comentar sobre el tipo de cambio. Ya tengo mucho que en el programa no hablamos a fondo del tipo de cambio, y me refiero a años incluso, porque antes lo hacíamos mucho más a profundidad. El punto es que el tipo de cambio, y en particular el valor del peso respecto al dólar, es una más consecuencia de los datos que comentamos que un dato que provoca alguna circunstancia particular, al grado que el valor de la moneda, desde 1996, cuando el Banco de México se autonomiza, se fluctúa a libre mercado. Esto es, básicamente, se deja que se mueva solito. Bueno, de hecho, la movilidad de liberación se da en diciembre de 1994, sino en enero, cuando la crisis de aquella época, en función a que, viniendo de un esquema de bandas en donde el tipo de cambio se dejaba flotar libremente hasta los límites y ahí se intercedía en el gobierno en pro o en contra del tipo de cambio, y previo a eso, desde el 88 para atrás, pues era un tipo de cambio definido por el gobierno. Esto tiene muchísima relevancia para el lenguaje común que utilizamos. Comúnmente hablamos de la devaluación del tipo de cambio. La palabra devaluación solo es aplicable cuando la economía de ese país, donde se devalúa o sobrevalora, sobrevalúa, vamos a decir, el tipo de cambio, es definido por el gobierno. O sea, cuando el tipo de cambio está en libre mercado, no puede aplicarse la palabra devaluación o sobrevaluación. Y las palabras tienen relevancia. O sea, sí tienen un significado relevante. Y más cuando se malemplean políticamente, ya sea para detrimento o para exaltación de un gobierno. Bueno, desde entonces, 1995, vamos a decir, no existen devaluaciones en México ni sobrevaluaciones.
lo que existe son depreciaciones o apreciaciones, que para fin, últimas cuentas puedan decir, pues es lo mismo, pero no en su origen. Y eso es fundamental. Y eso es otra razón más para no tener el tipo de cambio como un indicador fundamental de estar observando todos los días o todos los programas. Contrario del 96 para atrás, que era relevantísimo estar atento al tipo de cambio. Bueno, ¿en función a qué? En los 80s, del 88 para atrás, que el gobierno determinaba el valor del tipo de cambio, lo hacía literalmente. O sea, decía, hoy el tipo de cambio vale esto porque yo lo digo, gobierno. Hoy en día, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el tipo de cambio que se fija por el gobierno a partir del valor del tipo de cambio del libre mercado. O sea, ven la mezcla de cálculos que hacen entre el sistema interbancario, determinan lo que le llama el dólar fix, el Banco de México, que es un cálculo y no una fijación de a dedo. Y en su caso, ese cálculo arroja un dato que se publica en la página del Banco México un día, hábil, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, y al día siguiente se publica en el Diario Oficial de la Federación, y al día siguiente entra en vigor. O sea, lo que usted ve en el Diario Oficial de la Federación no es lo que vale el dólar ese día, legalmente, sino al día siguiente, que es cuando entra en vigor. Bueno, ese tipo de cambio que hoy en día tenemos publicado y que sí fue definido por una autoridad gubernamental, en ese caso el Banco de México, su definición no la hizo por ánimo político, recaudatorio o de apoyo a la sociedad, ni nada. Lo hizo porque así resultó el cálculo que deviene de las cotizaciones interbancarias de la banca comercial. Bien, en función a ello, el tipo de cambio está libre mercado. Y hoy por hoy, ese tipo de cambio, pues, es uno de apreciación o depreciación según la movilidad que ocurra en ese libre mercado. En contraste, en los 80s, como decía, cuando el gobierno decía en el Diario Oficial de la Federación, el tipo de cambio vale X, eso valía porque el gobierno lo decía, no porque se hiciera ningún cálculo. Sí se mantenía por la Secretaría haciendo un cálculo porque tenían que conocer en el mercado de divisas global, donde todo era libre mercado, cuánto valía el peso para la movilidad de ese mercado y en su caso si había mucha diferencia respecto al fijado por el gobierno, ya sea para arriba o para abajo, y la eventual necesidad de una devaluación o sobrevaloración, como ocurría en el 82 cuando José López Portillo como presidente tiene que devaluar la moneda. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque en el mercado global está sumamente devaluada. Y si no lo hace, entonces México pierde confianza porque está ilustrando un tipo de cambio interno falso respecto a una realidad global de mercado de valores, de libre mercado. Bueno, esto viene a colación porque me habla en la mañana una compañera periodista y me dice, oye Alex, el presidente de la República dice que en su sexenio no se ha devaluado la moneda, ni en el anterior, ni en ningún otro, porque no puede devaluarse técnicamente hablando, ni sobrevalorarse. Lo que ocurre es una depreciación o una apreciación. Y lo que puede decir el presidente es completamente válido en función de comparar hoy con el primero de diciembre de 2018, en donde probablemente haya muy ligera depreciación o muy amplia, dependerá del resultado. No tengo aquí en la pantalla, lo buscaré, el dato, pero el tipo de cambio, pues básicamente no ha tendido a tener una movilidad muy grave respecto a esa fecha. Sin embargo, en el interín ha tenido volatilidad, que son apreciaciones y depreciaciones, las cuales en su caso sí marcan afectación a la economía mexicana de manera indirecta a causa de nuestros procesos de importación y a causa de nuestras deudas en dólares que podamos tener los mexicanos, ya sean empresas o individuos, énfasis marcado, los fronterizos, que tenemos el alcance de pues endeudarnos en dólares aquí en El Paso, Texas. Entonces, en función de eso, es lo que termina ocurriendo en ese contexto y no nada más decir la palabra por decir, se sobrevalora o se devalúa. No pasa eso, no puede pasar. El gobierno no puede determinar cuánto vale la moneda. Quien lo determina es el libre mercado. ¿Cómo empezó el sexenio? 20 pesos con 22 centavos en dólar fix. ¿Cómo está hoy? 20 pesos con 33 centavos. O sea, 11 centavos depreciados. Nada. Y tiene razón el presidente. Si uso esa manipulación de esas fechas, no hay problema.
pero en el interín, apa sustos que hemos tenido. Voy a corte, regreso en segundos o minutos más bien, y regreso aquí a Solo Negocios. Y bueno, pues continuamos. Entonces, si vamos a hacer comparativas políticas de la economía, realmente se torna pues, chafita, por decirlo menos, porque sucede que la fecha 1 de diciembre de 2018 no es relevante para el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no, para bien o para mal, a mí me parece para mal, pero eso es una opinión personalísima, un presidente que entra, no entra con un set de cambios legales a su parecer. Las políticas públicas que puedan mejorar o empeorar la economía van ocurriendo. Creo yo que entre el julio, que es cuando ocurre la elección y se sanciona como presidente al ganador de la elección, y diciembre deben de preparar todo el set de políticas, incluso colocarlas como una aportación ciudadana en noviembre y que se discutan las necesarias para diciembre. Claro, en el tiempo cambian las cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de outsourcing lo han traído de ceja y oreja desde entonces. ¿Por qué no se discutió en aquel momento? Si es que tenían la intención de, en todo el sexenio, aplicar sus políticas. No sé, otras políticas como las determinaciones de gasto público, entre otras, es muy difícil que un presupuesto pueda ser administrado el primer año de gobierno al pleno gusto de ese presidente cuando vienen una serie de cuestiones inerciales en el pasado. Regreso al aire y estoy comentando sobre esta situación de contrastar el inicio de un sexenio contra cierta fecha como hoy o contra el fin del sexenio o sexenio a sexenio. Sí, José López Portillo dijo, creo que fue en septiembre, cuando era el informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1981, dijo que el presidente que devaluaba a sí mismo, ¿no? Y sí, a esa vieja usanza, y porque en ese entonces el presidente devaluaba o sobrevaloraba, porque tenía facultad legal para hacerlo, pues se devaluaba o se sobrevaloraba. Bueno, pues era la impresión política de asignación de etiquetas de quién fue un buen presidente o un mal presidente. Hoy en día, el tipo de cambio no es una pauta para evaluar a un presidente. Y mucho menos por la movilidad que pueda ocurrir entre las fechas comparadas. De nuevo, entre el 1 de diciembre de 2018, que estaba en 2022, y hoy, que está en 2033, solo hay 11 centavos de diferencia. Pero también es irrelevante, porque las afectaciones que ha sufrido el país en la variabilidad del tipo de cambio por la inestabilidad provocada en función a los anuncios de las políticas públicas del presidente López Obrador en concreto, han ocurrido los momentos que han ocurrido cuando ha habido gente que en ese momento ha tenido que pagar deuda en dólares o pagar importaciones, que por supuesto terminan trasladándose a una afectación poblacional en México. Eso es lo relevante de los dólares. Esos momentums que no son estables. Sí, de nuevo, puedo decir, oye, pues una depreciación de 11 centavos no es nada. Pero si esa depreciación de 11 centavos adentro conlleva un movimiento de irregularidades constantes, muchas por el exterior, porque de nuevo está libre mercado junto con todas las demás divisas en el mercado de divisas internacional, pues no hay cómo poder voltear a ver al gobierno de Chile decirles tu culpa. Pero también algunas otras ocasionadas por los anuncios de política pública que plantea el gobierno, y que ahí sí puedas decirle es culpa, pero es culpa de ese momento. Porque si después se recupera por condiciones externas o internas o porque no pasa nada con la política pública implementada, pues entonces realmente no es un tema relevante estar analizando el tipo de cambio contrastado contra un presidente, ni este sexenio, ni las acciones anteriores desde que se implementó el libre mercado en el sexenio de Zedillo, medio al arranque, mitad, entre el 95 y 96. Entonces, por lo tanto, esa parte no es relevante. ¿Qué sí es relevante, por ejemplo, en el corto plazo? La relevancia de la movilidad que, por ejemplo, esta semana Sierra ha apreciado el tipo de cambio, se mejoró su cotización. Sierra en Forex, no en 2033, que ese es un cálculo de dólar fix echado por el Banco de México con días atrás, sino del Forex del momento actual, cierra en 2029, o sea, incluso ligeramente abajo del fix. Y ayer fue de 2031. Entonces, hay una tendencia de recuperación. Y para entenderlo, hay que ver un contexto de elementos para verificar el por qué. Bueno, el dólar, por ejemplo, retrocedió por un fortalecimiento después reportes de bombardeos en Ucrania, que son los más intensos de 2015, mientras el gobierno de Kiev y separatistas intercambian acusaciones.
y la planteamiento de Estados Unidos sobre invadir, sobre la invasión potencial de Rusia a Ucrania y sobre la posición de que Moscú tenga militares en zonas cercanas a las fronteras con Ucrania, y luego decir no, sabes que mejor nos regresamos, pero sin pruebas certeras, y bueno, todo ese barullo de allá retrocede el dólar y sus pares, como el peso, se aprecian. ¿Tiene que ver el gobierno mexicano? ¡Nada! Nada tiene que ver. ¿Qué va a pasar con la reforma eléctrica? Que esa sí daría, como política pública en México, un golpe a el mercado y probablemente tendría una sanción en contra, por ejemplo, del tipo de cambio. Bueno, muy probablemente no termine siendo aprobada ni nada como está o parcialmente como está. La iniciativa. Y si es cierto, pues entonces probablemente el tipo de cambio no se vea repercutido. Si la aprobaran y se creara la vicepresidencia de la República, llamada Comisión Federal de Electricidad, en nombre y encargado su director actual, Manuel Bartlett, pues probablemente con ese monopolio y con las consecuencias contraambientales, potenciales salidas de inversión extranjera y al menos no llegadas de nueva inversión extranjera directa, y las consecuencias de derrocamiento de las inversiones existentes en energías renovables privadas, pues traería obviamente un detrimento al tipo de cambio. Y ya olvides el tipo de cambio. Hay una serie de consecuencias terribles en la economía, como desempleo y como disminución de la deuda, de la calificación de deuda pública y necesidades de CFE, de más recursos públicos, así como lo estamos en Pemex. Entonces, el gobierno, en vez de hacer su función, estaría nada más manteniendo a CFE y a Pemex para que operaran. Bueno, sería un desastre. Desde mi punto de vista, sería un desastre. Si esto es cierto, y es una presuposición, por supuesto, en esa lógica, la política pública interferiría. Pero en este momento no. Y que como lo más probable es que no termine siendo aprobada esa reforma, por la presión estadounidense sobre las inversiones, el respeto al T-MEC y el potencial sangrado de recursos que, sobre todo a futuro, tengamos en función de las indemnizaciones que por demandas internacionales reciba México por la reforma y para evitarlo, pues no va a pasar, o va a pasar parcialmente ciertos aspectos. Y en todas las cosas se mantendrán estables en esa temática y entonces, básicamente, tendremos un tipo de cambio estable. Y ya, no pasará más, ¿no? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no tenemos una política de mejora al tipo de cambio? Bueno, primero, porque no es de interés del gobierno, ni este ni ningún otro en el pasado. Y en segundo lugar, porque no hay una verdadera política industrial para empezar a describir procesos industriales nacionales que puedan, nacionales privados, por supuesto, que puedan precisamente generar mucho mejores empleos en escalas de valoración agregada mucho más altas, tecnificadas, etcétera. Vamos, todos los esfuerzos que realiza, por ejemplo, UTEC, los jueves aquí en el programa, en la difusión del conocimiento, de las mejores capacitaciones y demás, son esfuerzos aislados que se realizan en el país. Entidades extraordinarias como UTEC lo hace. Entidades extraordinarias en algunos lugares como en el Bajío, en Jalisco, en Nuevo León, en Yucatán, lo están haciendo. Pero no hay una política nacional que cambie la estructura educativa del país en pro de ello. Por eso no vemos un vendaval de nuevas industrias nacionales privadas que sustituyan eventualmente las importaciones, en una verdadera política de sustitución de importaciones, o, que asimilen y compitan a nivel global con el sector industrial de otras naciones, como la de Estados Unidos o la de China, incluso, aun cuando en ese momento nos convertimos en una alternativa para Estados Unidos respecto a China en ciertos niveles de producción. Hay otros en los que no nos alcanza para nada para competir. Ya olvídese, Corea del Sur, Japón, entre otros, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues obviamente el tipo de cambio no va a bajar en una escalada productiva e inducida por una política gubernamental, porque no existe nadie en el gobierno, ni actual, ni de la oposición, ni de nada, que piense en estos temas y los aplique. Digo, por ahí alguna vez escuché a Calderón decirlo y jamás hizo nada de nada por aplicarlo, ¿no? Peña Nieto inauguraba y que la plataforma México, quién sabe cómo se llamaba, digital o algo así, nada. Digo, beneficios aislados, pero no una política real económica en el país. No hay interés, o no hay conocimiento, o lo que sea, pero eso es la realidad. Y entonces, bajo la realidad de la infraestructura económica que tenemos hoy en día en el país, con los temores del sector privado ante políticas públicas negligentes contra mercado, que provoca que no se animen a invertir, con un esquema bancario todavía oligopolizado con tasas altas y un esquema normativo en gobiernos subnacionales
que provoca que los juicios de recuperación de cartera sean lentos y con incertidumbre y demás, pues tenemos tasas altísimas, pues también es otro elemento que no ayuda al sector privado a invertir más, por ejemplo, con financiamiento. Y entonces, por lo tanto, pues no tenemos ese apuntalamiento de crecimiento adecuado en ese sector privado y tienes la misma infraestructura económica. Y esa misma infraestructura económica te provoca, por ejemplo, que aun cuando hubiera el ánimo y necesidad eventual de la recuperación de los empleos que citaba con el materia del REPSE, o más, no del REPSE, sino de la subcontratación prohibida y luego ya presuntamente que se iban a migrar a los beneficiarios reales de esos empleados, pues básicamente sí, no hay cómo hacer una recuperación sustancial. Veía en Twitter una discusión y señalaban, ya ni siquiera se trata de la recuperación de esos 20 millones que tenemos actualmente en el IMSS, que ya son datos prepandémicos, o incluso la ENOE que reportó ayer INEGI. El problema es cuántos necesitamos más empleos producir para eliminar la informalidad, uno, y dos, para subsanar las necesidades de los jóvenes que van entrando en edad de trabajar y encuentren trabajo. Obviamente nada de eso estamos resolviendo. Seguimos sobre la infraestructura ordinaria de los 20 millones de empleados formales y 32 millones en informalidad y una creciente necesidad de puestos laborales hacia futuro que no estamos subsanando porque no hay cambios de políticas relevantes. Y vuelvo al tema del tipo de cambio. Por lo tanto, el tipo de cambio, si no pasan políticas como la reforma eléctrica negativas, se mantendrá estable. No se va a recuperar, pero se mantendrá estable. Eso no es un triunfo de nada. Es una consecuencia pues, de hacer las cosas idénticas al sexenio anterior y al anterior y al anterior y al anterior y al anterior. Punto. Esa es la realidad en el contexto de esta discusión. Bueno, me vuelven a mandar a corte. Regreso en segundos y volvemos en Solo Negocios. Perdón. Aquí en redes. Voy a comentarles de CETES Directo. Está interesante. CETES Directo es esta plataforma creada y administrada por el gobierno federal. Tiene su aplicación en celulares, de marca la que quiera, iPhone o Android. Se puede abrir en página de internet, en computadora o en otro tipo de teléfonos. Y pues básicamente te registras y vinculas a tu cuenta bancaria y tú determinas si haces una aportación única o si la haces recurrente, ¿no? Como domiciliada. Y lo que haces es invertir directo en CETES, certificados de la tesorería, así como lo puedes hacer con tu banco, pero sin la intermediación del banco. Ahora, es donde los bancos entran con el premio de ofrecerte más tasa o algunos otros beneficios por invertir por medio de ellos en CETES. Pero la verdad es que en principio la mejor oferta es la de CETES directo porque no hay comisiones. O sea, es el mismo gobierno el que te lo está vendiendo. Y tú puedes definir si inviertes nada más CETES, un CETE, 28 días, órale va, y me regresas mi dinero con mis 3 centavos de ganancia, o si lo dejas en el tiempo, en reinversión, o si le vas reinvirtiendo y sumando y apuntando hacia un ahorro invertido sustancial para que en el futuro tengas una recuperación relevante de tu inversión. Este tema está interesante porque Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, señala que van a ir trabajando en mejorar todavía CETES directos más y bueno, pues van a trabajar en vincular abonos de más alto nivel, ¿no? Dice, mexicanos podrán invertir en bonos sustentables de gobierno federal a través de CETES directo. Estamos regresando al aire al último segmento y nada más para cerrar y decirlo en radio. Estaba hablando para la gente de redes sociales que está la plataforma de CETES directo para inversión, para ahorro. No guardes su dinero en una cuenta corriente del banco. Es cierto, la única ventaja relevante respecto a una cuenta corriente del banco y CETES, por ejemplo, en CETES directo, que es el portal del banco, del gobierno para invertir en CETES, y a lo que estoy haciendo referencia, es que usted tiene acceso 100% de liquidez, 100% del tiempo a su dinero en el banco. En CETES directo, pues usted lo compromete el plazo de CETE que haya comprado, 28 días, 180 días o lo que sea, ¿no? Pero si es una inversión que usted va a apuntalar para decir, pues la voy a recuperar un año, pues vale la pena ese tipo de aplicaciones. La otra alternativa es Afores, que usted puede en su Afore hacer una aportación y solicitar el dinero extraordinario, nunca el legalmente aportado por sus patrones, con dinero suyo y de sus patrones y del gobierno, pero el extraordinario se puede requerir a la semana. O sea, yo puedo decir, oye, necesito mi dinero Afore de la lana que tengo extraordinaria, no sé, tengo 10 mil pesos, necesito 5 mil. Los pides y en una semana
hay cierto día fijo para hacerlo, en una semana te depositan el dinero en tu cuenta. Entonces, la liquidez no es al 100% del tiempo, pero es muy próxima, ¿no? En cambio, en CETES directos sí te comprometes al plazo, 28 días, creo que el siguiente es 90 días, 180 días, ¿no? O 360 días. Pero el punto es que Gabriel Llorio anunciaba, subsecretario de Hacienda, que podremos ya incluso participar en los bonos sustentables de gobierno que actualmente suscribe y emite el gobierno federal, y que estos, pues obviamente, tendrá un alcance interesante de rentabilidad para la gente que quiera hacer esos ahorros e inversiones. Entonces, vale la pena. CETES Directo es una aplicación o portal de internet, aplicación para celular o portal de internet del gobierno federal. No cobra comisiones por la participación y es realmente muy sencillo. Hay muchos tutoriales en YouTube o en otras plataformas y en su caso, pues en la propia de CETES Directo. Así que la recomiendo mucho para la participación de las inversiones. En la noción de un ahorro, aunque sea pequeño, desde siempre puedes entrar y es bastante interesante ver esa movilidad. Bueno, vámonos a los indicadores finales, en este caso estadounidenses, con impacto a México. Solicitudes por desempleo a la semana que cerró el 12 de febrero, la semana pasada, suben 23 mil solicitudes iniciales para 600 iniciales en esa semana. O sea, 23 mil más que la semana previa. Pero el dato aglomerado de solicitudes vigentes de desempleo con promedio móvil de 4 semanas, son 1,626,250 con una baja de 7,750. Entonces, seguimos con estos topecitos. Omicron nos trajo un tope, es cierto, de enero hacia febrero, a inicios de febrero, subió las solicitudes iniciales y luego empezó a bajar y a volver a subir y a volver a bajar y a volver a subir. Así han dado gracias a esta pandemia fundamentalmente. La parte aglomerada de solicitudes, que ya incluye las que no son iniciales, sino las que están vigentes, pues esa ha venido bajando constantemente, pero ya de enero a la fecha de una forma más plana. Siguen bajando ligeramente, pero en esa perspectiva ligeramente más plana. Entonces, ¿qué significa esto para la economía mexicana? Más gente en tendencia con empleo pleno, formal, capacidad adquisitiva, que va y demanda bienes y servicios en Estados Unidos, los cuales provocan órdenes de compra manufactureros, los cuales provocan en algunos casos órdenes de compra de exportación mexicana o incluso y en particular órdenes de compra maquila para Ciudad Juárez, por supuesto, como un beneficio central. Entonces, el que este indicador nos dé pauta de que la formalidad laboral en Estados Unidos va asentándose y está en datos prepandémicos incluso, pues básicamente nos hace ver que nuestra economía juarense tiene un buen mañana en este año, al menos, o en los siguientes meses, si lo quiere ver en un cortito plazo, ¿no? Otro de los temas relevantes, sobre todo en materia de precios globales y luego los inducidos a México, pues son los precios del petróleo. Y ya andamos como en $100 el barril, así que pues, está terrible. El reporte de la Dependencia de Información Energética de los Estados Unidos señala que los inventarios de crudo de petróleo sin reservas estratégicas subieron 1.1 millones de barriles la semana pasada respecto a la anterior. Cierran en 411.5 millones de barriles, pero están 10% por debajo del promedio móvil de 5 años. O sea, tenemos escasez de petróleo que induce a que el precio esté subiendo. El problema relevante, o sea, podemos voltear a ver a Arabia, ¿verdad? Y a OPEP, y a OPEP Plus en esencia. ¿Por qué? Porque ellos en abril de 2020 bajan producción para subir el precio. Recordemos que en esa fecha teníamos precios negativos, incluso en el mercado de derivados de petróleo. Luego, en julio de 2021, se vuelven a reunir, empiezan a elevar producción, pero no se han vuelto a tomar la decisión de elevar la producción plena. Sí, el acuerdo está hasta marzo de 2022, perdón. Pero caramba, si están viendo cómo se está inflacionando el sector, lo único que va a hacer es repercutir hacia ellos mismos, y lo comentaba el miércoles, ¿no? Entonces, el punto es que, bueno, pues vamos a volver a ver a OPEP Plus y decirles, es tu culpa por no subir producción. Pero Estados Unidos está a 86.9% de sus capacidades instaladas de refinerías, así que tampoco es toda la culpa de OPEP Plus, también Estados Unidos participa en la culpa. Y en esa lógica, pues obviamente, el advenir de los precios en gasolina y en las importaciones de derivados de petróleo, pues no es halagüeña. En este momento se encuentra la gasolina regular en los Estados Unidos en un promedio de 3.49 centavos con un alza de 10 centavos, ¿no? Ya, no, perdón, de 5 centavos, de 4 centavos respecto a la semana pasada.
y el diésel está en un promedio de $4.02 con un alza de 7 centavos respecto a una semana. O sea, están constantemente subiendo los precios de los combustibles y obviamente trae como consecuencia una afectación ulterior, tarde o temprano, golpeándonos a México. Y pues en Juárez en concreto, aunque tengamos precios iguales que en Estados Unidos, porque recordemos nuestro IEPS y otras cosas en el resto del país, pues nosotros tenemos precio igual que en El Paso, pues de cualquier manera nuestra gasolina sigue subiendo porque la gasolina de Juárez es 100% importada. Entonces, se basa en el precio promedio de la gasolina de Estados Unidos. Terrible, ¿no? Pero cierto. Otro de los temas relevantes es precios de productos importados y exportados. Los precios de los productos importados suben 2% en enero, después de 0.4% de caída en diciembre. Y lo que induce fundamentalmente al crecimiento es combustibles y también no combustibles. Ahorita desglosamos. Las exportaciones de Estados Unidos, que serán 90% de las importaciones mexicanas vienen de Estados Unidos, así que las exportaciones de Estados Unidos suben 2.9% en enero después de baja de 1.6% en diciembre, así que pues, importamos carito, ¿verdad? Y obviamente induce nuestra inflación. En materia entonces de importaciones, las automotrices en enero del 22, perdón, las automotrices, las de combustibles, 9.3%, le digo, ¿no? Está en $100 el barril básicamente. Las no combustibles solo subieron 1.4%, así que un poco más estable, pero alto de cualquier forma. Las exportaciones, 2.9% al alza, las agrícolas, 3% al alza, y las no agrícolas, 2.9%, y obviamente repercutiendo a México en su estructura de precios. Por otro lado, el índice de precios al productor, que a mí me ocupa mucho por tratar este programa más enfáticamente a los empresarios que propiamente en general a los consumidores que somos todos, pues el productor estadounidense que también repercutirá en parte de esos precios a exportación en productores mexicanos y que a lo postre se traducirá en inflación para los consumidores, pues nos muestra su resultado para el mes de enero 2022 con 1% de inflación que se contrasta con 1% suben en enero y en su caso después de 0.4 en diciembre y 0.9 en noviembre y en anualizado subió 9.7% la inflación al productor, ¿no? O sea, durísimo el impacto del anualizado. Desagregando productos finales menos alimentos y comercio, 0.9. Alimentos, energía y comercio, 0.9. Y luego, de los productos finales, total 1.3, alimentos 1.6, energía 2.5, sin alimentos y energía, o sea, subyacente 0.8, y total, 0.8 y hasta ahí. Y luego en servicios, 0.7 de aumento, comercio, 0.6, sin cambios en transporte y bodegas, y otros 0.9. Así que la inflación total al productor en el año 2021, 9.7%, fortísimo, terrible, y con riesgos relevantes de terminar infectándonos, dada la condición de pues, déficit comercial que tenemos, ¿no? Y de la importante cantidad de productos que consumimos. Los estamos pudiendo pagar, pero más caros. Ese escenario normalmente es beneficiado cuando un tipo de cambio es estable o bajista. Esa es otra de las razones por las que no conviene que un político ande presumiendo que el tipo de cambio es bueno, no sea depreciado en su plazo de gobierno. Porque a los exportadores, uno de los principales motores de nuestra nación, les afecta que el tipo de cambio esté sobre todo apreciado, ¿no? O sea, si bajara a 19, daña maquilas en su presupuesto, daña exportadores en general, porque se encarece su producto en el extranjero. Y obviamente un producto más caro como principio, y dependiendo del mercado, pero como principio, tiende a ser menos adquirido. Entonces, en esa lógica, pues el escenario actual de precios destaca uno, tanto desde la perspectiva del productor como el de importaciones y exportaciones, que se ha beneficiado de un escenario hacia tipo de cambio estable. Y que en su caso pues también trae como consecuencia que estas capacidades de consumo demostradas
y que señala enfáticamente al PIB como la parte relevante, el consumo privado, pues como uno en el que va teniendo mejor acceso a bienes. Y también, en su caso, que eso no mide PIB, pero que sí participa en la producción nacional, y sobre todo en la derrama, generación de empleo y derrama económica, pues es la parte de los productores en función de hablar de la estructura de costos hacia adentro de su ciclo productivo y de su cadena productiva, ¿no? Y entonces, con ello, pues destacar que hay presiones de precios, hay cuellos de botella que los ocasionan, no inherentes a la política, no inherentes a México, sino al extranjero. Y hay otras cosas que, por supuesto, impactan a la producción nacional, y en ese sentido, pues, también participan en la estructuración del índice de productor, de inflación al productor, que ya lo hemos leído aquí en Solo Negocios. Y bueno, pues ya para cerrar, voy a reiterar el punto de las inversiones. En serio, vale la pena. ¿Por qué? Porque cualquier noción de la palabra inversión o hasta ahorro suena como algo imposible para mucha población. Y no dudo que para una gran parte de la población sea difícil, porque pues se vive al día. Pero invertir desde 100 pesos ocasionalmente puede dar pauta de un entrenamiento hasta incluso mental para ser proclive a hacer eso. O sea, si tú metes 100 pesos a una alcancía, ¿por qué no meterlo a CETES? La alcancía va a perder dinero, va a perder valor conforme pase el tiempo por la inflación. En una cuenta corriente de banco va a perder valor conforme pase el tiempo, porque no te da intereses esa cuenta corriente. En una cuenta que te da intereses el banco, pero que es una cuenta simple, pues te da tan bajos intereses que están por debajo de la inflación. Entonces, todos esos escenarios, alcancía, cuenta corriente o cuenta de ahorro bancario, pues no conviene. Conviene en función de cuando hagas una división de tu estructura de ahorros, o sea, que tengas varios, fondos de ahorros, en donde quieras uno de inmediata liquidez, y pues tienes ahí una cierta cantidad para eventualidades, no llamémosles emergencias necesariamente, pero eventualidades que requieras un dinero que ahí esté respaldado, ¿no? Pero pues bueno, ya para hablar de inversiones, yo creo que en principio deberíamos hablar de Afore, porque es la de más rápida liquidez. Tú metes el dinero en Afore y hasta dentro de una semana puedes recuperarlo si esa es tu necesidad, y entonces tiene una liquidez bastante dable. Y también puedes invertir desde 100 pesos. Es más, creo que había un comercial de los tres tristes tigres que decía que era desde 10 pesos. Bueno, es cualquier cosa. Se concatena tu nómina electrónica con tu cuenta de Afore y de ahí se arroja el dinero. Puede ser manual, para cuando ustedes quieran, o puede ser recurrente cada periodo que determinen. Y, de nuevo, ese dinero extraordinario que se va acompañando al dinero legal que no puede uno tocar hasta que se retire como principio legal, el extraordinario sí lo puede retirar, como les digo, a la orden de una semana, va teniendo el mismo crecimiento que el otro dinero. Y las Afores crecen mucho más incluso que CETES, entonces, extraordinario. Digo, no todas, ¿verdad? Hay que revisar cuáles son las mejores para rentabilidad. Y no solo hoy, sino históricamente. ¿Y cuáles son las mejores respecto a la comisión que te cobra la Afore por tener tu dinero ahí? Bueno, y luego dos, los CETES. Los CETES sería la siguiente opción, en donde sí es un plazo de 28 días o de más tiempo, o puede ser recurrente, pero también puedes irte desde 100 pesos. Entonces también son oportunidades en donde puedas ir haciendo ese ahorro. Y en lugar de juntar, vamos a decir, 100 pesos al mes y tengas 1,200 pesos al final del año, pues puedes juntar 100 pesos al mes y tengas 1,400. Digo, sé que no es más, o muchísimo más, pero de tener 1,400, que además le ganaste inflación, a tener nomás los 1,200 ahí en el colchón o en la alcancía, pues obvio, ¿no? La respuesta es obvia. Yo creo que ya se acabó el programa, ¿no, estimado Arthur? Coméntame, confírmame, para poder despedir de su caso. Todavía no me dice nada. Ya son las 5. Ya se acabó el programa. Arturo, seguimos ahí. Sí, ya está. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Pasa un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes con Memo Soria en el espacio de CONAFI para continuar hablando de empresas. Esto es Solo Negocios Radio. Pásenla excelente. Gracias. Agradecemos su atención.
lunes a viernes de 4 a 5 a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contacto electrónico. Correo arroba solonegocios.x. Internet. www.solonegocios.x. www.facebook.solox. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son